Bueno, en estos momentos los conocimientos que tenemos es que, bueno, pues hay dos focos, uno que va a dirección término de Fallón, que no le favorece en absoluto el aire que tenemos ahora aquí, aunque sea poco, pero no le favorece, y el otro foco está a dirección término municipal de Miguelenza, que bueno, pues están allí, en estos dos focos es donde están interviniendo todas las unidades de aéreas y todos los medios de transporte de todas las patrullas que están trabajando en los dos. En principio, pues no está controlado y de momento esperemos que no suba, que no haga más aire, que no se vuelva más aire, para intentar, tenemos la confianza a ver si hasta ahora, hasta la última hora de la tarde que se va a volver a levantar el aire, se pudiera controlar. Bueno, sí, ha habido varias reuniones esta mañana aquí, del CECOP y tal, yo estaba aquí también abajo y bueno, pues ellos han sido los que son los técnicos y son los que de alguna manera han organizado todos los trabajos de todas las distintas unidades, tanto aéreas como de transporte y en el terreno, y bueno, pues se ha decidido desde aquí, tal como se tenía que actuar, y así lo están haciendo. Bueno, ahora en estos momentos lo que preocupa es el término municipal de Miquelenza. Sabemos que es de monte muy fuerte, pero quizá la parte de Fallón es todavía más, porque la orografía del terreno es peor y allí si se nos meten todo lo más fuerte será muy difícil y con mucha dificultad que se pueda controlar. Bueno, pues la noche pues ha sido, pues bueno, todas las unidades terrestres han trabajado todo lo que se ha podido para que no cruzara lo que es la CV923 y la 1411, para que no cruzara. Se ha intentado controlar, en algunos puntos se ha llegado a conseguir y ahora, pues bueno, el tema está en estos dos focos y poco más. Durante la noche pues habrá avanzado el frente del fuego unos 300-500 metros máximo, puesto que al pararse el aire pues ha sido principal para que de alguna manera pues no se propagara todavía más. Bueno, pues se está hablando de unas 1.200 hectáreas, 1.200, y lo que sí puedo decir es que en cultivos ha hecho mucho daño a la agricultura, puesto que ha cogido todo lo que es la zona donde tenemos el PBA de riegos, que es donde están las plantaciones más jóvenes, y sobre todo de frutal, de almendro, de olivo, todo con regadío, y al hacer tanto aire y el monte fuerte que había, pues bueno, todos los extremos de estas parcelas y de estos campos, la verdad es que ha perjudicado mucho y ha hecho mucho daño a la agricultura. Y bueno, tenemos suerte de que a la ganadería no, porque en esta zona de aquí pues prácticamente no hay, y las granjas que había se controlaron enseguida, pero en el tema de agricultura pues la verdad es que ha hecho mucho daño y la gente está muy preocupada, muy fastidiada.